Estimados telespectadores, un agrado recibir a nuestros invitados de hoy, que son la señora Magdalena Jara, cantora chilena, y don Sergio Hernán Barrera, Contreras, folclorista, y que cariñosamente quienes los conocen a través de los años los denominaron los tíos del folclor. Damos el puntapié inicial de este capítulo 53 de nuestro programa cultural de televisión, Mis Tradiciones Chilenas. Nosotros como programa nos auspicia marketing, comunicaciones, relaciones públicas, asesorías y nos patrocinan Mis Tradiciones Chilenas, Club de Rodeo Chileno de Hualqui, Asociación de Cuequeros y Corraleros de Chile, Asociación Cultural de Carruajes Bicentenarios San Carlos Ñuble y la Agrupación de Cantoras de la Región del Biobío.
a quienes le mandamos un saludo y comenzamos a retomar la comunicación, el canto, la conversa con las cantoras de esta región, con nuestra estimada señora Magdalena, que hoy día viene acompañada con su marido, don Sergio, como los tíos del folclore. Bien, recordar que nuestro programa, Mis Tradiciones Chilenas, investiga, rescata y pone en valor lo que son costumbres, tradiciones, en la búsqueda de la identidad chilena, en el rescate de nuestra identidad. Tenemos una tarea, todos quienes trabajamos en los medios de comunicación, de preocuparnos de esto. Tenemos algunas experiencias sobre las cuales vamos a conversar respecto a cómo se daña sin tal vez querer lo que es nuestra identidad. Pues bien, hoy día vamos a hablar de un tema que es muy conocido por la mayoría del chileno, sobre todo en esta época, las fiestas costumbristas. Y vamos a partir viendo un video de las fiestas costumbristas llamado Un panorama imperdible en Ancud. Vamos a tratar de conocer qué nos señala aquel video. Como es tradición en la temporada veraniega, las muestras costumbristas en distintos puntos de la ciudad de Ancud se toman cada fin de semana. Este viernes, sábado y domingo, las tradiciones chilotas se trasladan hasta Punta Chilen y el Parque Bellavista. Más detalles de estos panoramas nos cuenta Gladys Ojeda, secretaria ejecutiva de la Casa de la Cultura. Este fin de semana seguimos con las muestras costumbristas rurales, del 18 al 20, la fiesta agroecológica del ajo chilote en el sector de Punta Chilen. Mucho folclore, mucha gastronomía, ellos tienen una gastronomía especial. Ellos ya tienen varios años de experiencia, ha sido una muestra que va de menos a más. Eso es viernes, sábado y domingo en el sector de Punta Chile. Y aquí en Ancud, para toda la comunidad ancuditana y turistas que nos visitan estos días, tenemos la muestra costumbrista de Ancud, que también empieza mañana viernes, sábado y domingo. Mañana viernes, a contar de las 21 horas, tendremos la inauguración de la muestra y tendremos también varios conjuntos folclóricos y termina el grupo Quilalar de Quellón. El día sábado empezamos a las 12 del día con muchos conjuntos folclóricos sobre el escenario todo el día y concluimos con el grupo Chilgüé de Santiago. El día domingo 20 también 10 conjuntos folclóricos encima del escenario durante todo el día para amenizar esta muestra y terminamos con el grupo la noche, más o menos como las 23 horas. También habrá mucha gastronomía, artesanía, están los juegos para los más pequeños y este año innovamos nuestra muestra porque vamos a tener varios oficios chilotes. Como por ejemplo, tenemos gente trabajando en madera, en tejuela, tenemos una artesana hilando y así. Así que están todos cordialmente invitados, tendremos una rica gastronomía. Como le digo, es una variedad de cosas y gracias a Dios también debo decir que vamos a tener un bello fin de semana en cuanto a tiempo. Clima, así que están todos cordialmente invitados 18, 19 y 20 al Parque Bellavista de Ancud. Más información acerca del resto de actividades veraniegas en Ancud la puede encontrar en el fanpage de Facebook Casa Cultura Ancud. Bueno, estimados telespectadores, ese es un ejemplo de las fiestas costumbristas de, en este caso, de Ancud. Nos gustaría si en primer lugar, darle la bienvenida a señora Magdalena y don Sergio. Gracias. Que nos acompañen después de varios meses, pues. Cierto. Sí. Que pasa rapidito el tiempo. Es muy grato volver aquí a esta casa, digamos, que nos acoge con cariño. Muy amable, muchas gracias.
un agrado siempre en recibirlos y siempre bien dispuestos. Basta que nos comuniquemos y hay disposición al tiro a coordinar para acompañarnos, lo cual yo les agradezco sinceramente a ambos. Lo importante de esto es que nuestro gran anhelo es que las tradiciones no se pierdan, que sigan surgiendo, que sigan perdurando en el tiempo, en la gente, en la juventud sobre todo, ya que ese es el camino más correcto hacia una cultura de nuestras raíces, nuestras tradiciones. Sí, tiene mucha razón, don Sergio. Yo los invité a la señora Magdalena y a don Sergio para hablar de las fiestas costumbristas. Y vamos a dar una mirada acerca de la parte cultural, musical, pero también la parte económica y también un tema social y que tiene que ver con nuestra identidad. Lo vamos a ir conversando a medida que avancemos. Los vamos a invitar ahora a ver un segundo video sobre la Feria Costumbrista de Nueva Tolten 2024, que hay música, gastronomía, cultura y artesanía. Y enseguida comentamos. Mira, hoy día nosotros estamos trabajando, en este momento tenemos corderito, chanchito, lechón. Ya había vacuno, ya se vendió, vacuno ya terminó. De nuevo mañana nos queda un día más que podemos estar trabajando de nuevo con los mismos productos, que son todos locales, no son comprados, son locales y criados con buena comida. Sí, aquí vinimos a dar una vuelta para ver la feria costumbrista. Se nota que está bien organizada y bastante gente, así que súper bien para pasar una tarde amena. ¿Cómo están los platos, la gastronomía? Me imagino que hay selección acá de la zona, ¿no? Sí, exacto. De hecho, nosotros somos un poco más tradicionales, así que estamos comiendo ahí humitas con empanadas de queso, así que súper buena a mano las cocineras. Mira, a pesar de que el clima, digamos, se escondió el sol, pero igual es agradable. ¿Ya? Venimos del río, anduvimos en kayak, 3 horas. Sí, bueno, muy contento porque no conocíamos Tolten, no conocíamos el río tampoco esta feria. Son lugares privilegiados que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque quedan poco de esparcimiento, que en sana convivencia. Sal con Temuco Televisión, ¿cómo está usted? Hoy las vemos muy entusiasmadas aquí, esperando a la gente, al público que venga a esta feria costumbrista, ¿no? Sí, vengan nomás, aquí está todo rico. Hay empanadita, pastel de choclo, humitas, cazuela de gallina de campo. Sí, la cazuela está súper rica. Permiso, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que tiene por acá? Hay cazuela de gallina. Está. ¿Ya? Cazuela de gallina de campo. Pero, rica. Mostremos un poquito más de eso. ¿Qué es lo que tiene la cazuela de gallina aquí? Contiene la presa de pollo. ¿Ya? La papita, el choclito, lleva porotitos verdes, un poquitito de arroz. Y así. ¿Y cuánto cuesta el plato de está 6.000 pesos el plato. 6.000 pesos el plato. ¿Cómo está la afluencia público? Está bueno, hoy día hay poco público, ayer había más público que hoy día. Perfecto. Sí. Bueno, una invitación para que vengan a qué puesto acá a la feria costumbrista. Vengan aquí donde Marisita, porque es el puerto de ella. ¿Dónde Marisita? Marisa de Cheuque. Perfecto. O la Florita. La Florita igual es un puesto familiar. Empanadas de loco, de pino, pescado frito con ensalada rusa, ensaladita. Igual tenemos ceviche y café y té. ¿Cómo están los precios? La empanada de loco están a 12.000, la de pino a 10.000 y el plato de pescado frito está a 8.000. Somos de Queule, ven.
Aquí llevamos un mariscal caliente con mariscos típicos de nuestra zona, de Caleta Queule, y tenemos todo tipo de marisco, pescado, chupe de jaiba, reineta, merluza, corvina, salmón, frito a la plancha, empanadas de gran variedad. Y estamos presentes en la feria de Tolten y tenemos nuestro local establecido en Caleta Queule. Así que nos pueden buscar como al abordaje Queule y encontrarnos en la caleta. Así que tenemos todo tipo de marisco y todo fresco de la zona y de la mejor calidad. ¿Está en el abordaje acá en la feria? El abordaje, sí. Estamos aquí en la feria de Tolten ahora y siempre recorremos en todos lados con nuestro plato para que nos darnos a conocer a la gente. ¿Este plato quién lo pidió? Lo pidió una señora por allí, siquiera nos gusta, porque nos habían pedido uno y ahora nos pidieron otro. Vamos para allá, vamos para allá entonces. ¿De Santiago? Sí. Tolten, primero porque nuestros hijos viven, mi hija mayor vive en Queule, mi consuegra también vive en Queule y todos somos familia. No, espectacular, muy agradable, muy rico el lugar. De verdad, muy, muy bien todo organizado, muy bien todo ordenado también. Un poquito me cuenta cómo está. Solo le pregunté el nombre. Está muy malo, no vengan. Está muy malo. No, rico, maravilloso, rico, recomendable, 100%. Salud, eso. Claro. Cervezas Wencher, somos de la décima región de Purranque. Tenemos, andamos con 8 variedades de cerveza, rubia, ámbar, una negra de 8, maqui, frambuesa, calafate, arándano y chocolate blanco. Bueno, son parte de las alternativas que ustedes pueden disfrutar en esta tarde de esta gran feria costumbrista. Estamos en el patio de comidas, hay emprendimiento, en la noche va a haber una fiesta ranchera y también va a estar Bafochi, todo lo que es el folclore. Seguimos recorriendo, estamos acá con Royal Bros. ¿Cómo están, muchachos? Estamos para Temuco Televisión, cuéntenos un poquito sobre su emprendimiento. ¿Cómo ha estado la feria? ¿Tu nombre y tu apellido? Bueno, mi nombre es Abel Leal, somos de la comuna de Orosmith, comuna vecina. Nuestra cerveza Royal Broad. La feria ha estado súper bien, harta gente, así que esperamos que llegue más. Así que súper, súper bien la feria, buena acogida a los ciudadanos de Nueva Tolten. ¿Cuáles son las variedades que ustedes ofrecen a la gente? Tenemos ámbar, rubia y calafate. ¿Ya? Son las únicas tres variedades que trabajamos. ¿Qué es lo que se vende más? La ámbar y la rubia. Sí. Y las mujeres más prefieren una cerveza más dulce que es la calafate. ¿Podemos mostrar una a la gente en la preparación un poquito? Sí, la aprendí. Estamos entonces acá con el emprendimiento Royal Bros. Ellos son de la comuna de Teodoro Smith y están participando de esta feria costumbrista de Tolten 2024, donde estamos recorriendo todo lo que es la gastronomía, los emprendedores y también todo lo que se va a vivir más tarde acá en la zona. Soy Cecilia González, vengo de Temuco, soy artesana en cuero, todo lo que es talabartería. Muy buena, muy muy buena, no me puedo quejar porque ha sido perfecta. ¿Qué más ha vendido en esta oportunidad? Manta, sombrero, cinturones, de todo lo que ven se ha vendido harto. Sí, sí, llamarte la atención este puesto. Tengo cinturones desde 45 a 10 mil, billeteras desde 15 mil a 25, funda para cortapluma de 15 a 25, mantas de 40 a 85. Y los sombreros, cualquiera sale 30. Los dejamos todo invitado para que nos vengan a ver, porque estamos hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, mi nombre es Clara Muñoz. Yo soy profesora y este es mi pyme anexo a mi trabajo. Se llama Gasplo, en honor a mis dos hijos, Gaspar y Florencia. Yo vendo joyas de plata y últimamente estamos haciendo también aritos en madera con el recuerdo de la Araucaria con el nombre impreso de Tolten de nuestra comuna. ¿Cómo se fabrica este tipo de producto? Con una impresora láser y unas planchas que se compran de madera. Y mi esposo también hace tablitas para picar, todo en madera nativa. ¿Cómo le ha ido en esta feria? Muy bien, excelente. La gente muy agradable y todas dispuestas a llevarse un recuerdo de la comuna. ¿Cuáles son un poco los valores de sus productos? Mire, los aritos de madera valen 2.000 cualquier modelo. Si quiere llevar la araucaria son 1.000 pesos. Y las joyas de plata van desde 4.000 hasta 20.000 lo más caro. Ya, mi nombre es José Peña. Soy propietario de la Viña San Juan. La cual... tenemos una pequeña viña en la cual nosotros la trabajamos
hacemos nuestro producto, lo hacemos todos nosotros. El vino, lo envasamos, como lo ve, como usted se ve ahí. Así que eso es lo que... El vino Alto Xelle, de la Viña San Juan. ¿Por qué se llama así? Por, en honor a mi hermano que está fallecido. En este momento nos ha ido bien, así que no nos podemos quejar. ¿Cuánto cuesta una botella de vino? Tiene el valor de 5.000 pesos la botella. Es un vino que tiene 14,5 grados de alcohol, un vino buenísimo. Está catado por un enólogo titulado, así que es un vino que está certificado. Quiero muchos aplausos porque es un vino que es de la zona sur, que no es común encontrar un vino que sea elaborado acá en la zona. Así que sería lo ideal que la gente lo degustara para poder que tenga su opinión también. Richard Figueroa Mora. Trabajo en lo que hueso, punta de espada y diferentes tipos de artesanía, ¿no? Trabajo en alambre, todo lo que es relacionado con exhibiciones. ¿Cómo te ha ido en esta feria acá en Tolten? ¿Por qué prefieres estar acá también? Que igual soy de la zona y hay que aprovechar de trabajar, ¿no? Exhibir los trabajos que uno en realidad crea. Sea todo para entregarle algo lindo, algo bello a la gente, ¿no? Trabajo exclusivo, claro. Puede ser el turista o la gente que sea en realidad. ¿Cuánto te demoras tú en fabricar un producto, por ejemplo, como estas espadas? Dependiendo del estado de ánimo. ¿En serio? Sí. Más o menos promedio. Depende. Un promedio de ánimo más o menos, por ejemplo. Puta, con un ánimo bueno, igual podría fabricar unas tres, ¿no? En el día. Ya. Pero hay que usar tiempo también para poder crear que todo sea distinto y todo exclusivo. Aquí hay un tema de creatividad también, de guitarra. Hay un tema de pensamiento. ¿Qué te inspiras para, por ejemplo, producir un producto como esto? Depende, todo va dependiendo. Todo dependiendo cómo marcha el día, ¿no? Los estados de ánimo son importantes. Para poder crear hay que estar tranquilo. Me llamo Marisol Torres y traigo artesanía en Grea yo. ¿Cómo le ha ido en esta feria? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? Sí. ¿La gente que cómo le gusta el producto? ¿Por qué? Porque yo hace varios años que vengo, entonces como que ya la gente ya me busca, exacto. ¿Qué es lo que más se ve? La pailita, todas las cosas en general. Ya. La pailita, chanchito, la olla. ¿Y los precios desde ya estamos? Tengo desde 1.500 pesos, la paila pastelera 1.200, la caldillera 2.500. Bueno, estimados telespectadores, hemos querido mostrar ese video porque hay muchísimo en YouTube y que podemos analizar. Y sobre eso me gustaría conversar un poquito, don Sergio, señora Magdalena. ¿Qué impresión les dejan esas imágenes? Hablamos de ferias costumbristas. Y se subentiende que las ferias costumbristas son de las costumbres de la región, de la comuna, del sector donde se hacen las ferias. ¿Qué opinión tiene? A ver, a mí me gusta mucho lo que es costumbre. Ahí vi mucha costumbre en lo que es gastronomía, sí. lo típico que ellos hacen, lo que cultivan, lo que cosechan, las verduras, ¿cierto? La artesanía que ellos hacen es su artesanía, no es algo que ellos copien de otras partes. El caballero que hacía la artesanía en dientes de pescado, algo sí, así. Sí. Yo no me imagino unos aros, pero por Dios que trabaja bonito, sí. Hace lindas cosas, es su costumbre, es como la tradición de su zona, de su lo sector. Que ellos tal vez aprendió el caballero de su papá, de su abuelo, sí. De su entorno, lo que es comida, ¿a quién no le va a gustar? Dígame que no dio hambre ese platito de cazuela, ¿cierto? Sí. Lo que hace la gente y la gente trabaja, es su costumbre, es su tiempo, es lo que ellos saben hacer y por Dios que lo hacen bien. Pero también hay otras cositas que no son tan costumbristas.
Como todo lo que ha venido de afuera. Sí, pues sí. Si se hubiese, o sea, si se fijaron bien en dentro del video, hay cosas, por ejemplo, costumbristas que no son costumbristas. Ahí tiene usted todo un parque de juegos inflables, que es diversión para los niños casi todo. Pero en realidad quizás debería haber otras actividades que son propias de nuestra de cultura. La región, en de este la... caso de Tolten. Claro, ahí claro. Tiene, por ejemplo, no sé... Tenemos una zona agrícola. Claro, zona agrícola en que puede demostrar, por ejemplo, cómo cortan la leña, por ejemplo. Ahí siempre yo he visto unas actividades que son el corte del trozo de madera con hacha. Sí. El palo encebado, por ejemplo, y así. Pues. Como juegos. Juegos, sí. Juego, el volantín. Sí. Claro, pero esos trompo, juegos inflables, hoy día lo encontramos en muchas ferias costumbristas. Sí. Por una deformación cultural. Eso no es parte de las costumbres. Entonces estamos internalizando en nuestros niños que eso es parte de las costumbres chilenas. Eso está, pero en otro lugar. En otra feria de recreación que no es una feria costumbrista. Es un negocio legítimo, pero quienes organizan muchas veces pierden de vista qué es y por qué se hace una feria costumbrista. Sí. ¿Usted recuerda alguna de las ferias que ha conocido? Señora Vidalena. Yo estuve, bueno, estuvimos hace unos años atrás en Curacautín. Yeah. Aparte de la feria costumbrista, son como locales que hay a un costado de la plaza de Curacautín. Yeah. Nosotros vivimos 2 años yeah. allá antes de emigrar aquí al Biobío. Yeah. Y usted encuentra cosas muy, muy, muy bonitas donde los artesanos están haciéndolas. Así es. Como enseñándole a la gente. ¿Cómo se hace un par de aros, por ejemplo, de la madera muerta nativa de la zona? ¿Ya? Se trabaja mucho, yo recuerdo, una madera que es el picollo. El picollo, el sí. El picollo es... La raíz del gancho del pino araucaria, sí. Lo que va insertado en el tronco. Sí. Es como un mármol. Sí, es precioso. Es como un mármol, es duro y... Quedan muy lindas las joyas, por ejemplo. Yo tengo unos aritos de madera yeah. que me regaló hace unos años atrás, yeah. que son unos copigües. Yeah. ¿Ya? Y ahí están mis copigües. Hemos comprado cosas cuando hemos ido a las ferias costumbristas porque a uno le llama la atención la delicadeza para trabajar la madera. Porque ellos no pierden ni siquiera un trocito pequeño de madera. Sí, lo transforman en y queda, en una hora. Pero precioso, y lo hacen muchas veces a ojos de toda la gente que quiera ver. Eso es tradición, es ir dejando como un legado. A lo mejor ellos lo aprendieron o de los papás o de los abuelos, ¿cierto? Sí. Y van con lo mismo. Tratando... Eso es parte de la feria costumbre. Exactamente, eso es una costumbre. Las mismas señoras que hacen mermelada, que hacen cosas que han hecho toda su vida. Y a manito, sí. Nada de la maquinita ni nada, claro. A manito. De manera artesanal. Curacautín, no sé, ¿sí? Curacautín se caracteriza por tener sus fiestas costumbristas, pero también podemos viajar un poco más hacia la cordillera, sí. Pasar por Manzanar, por ejemplo. Ya. Típico, ahí están las famosas termas de Manzanar, que son muy conocidas desde sí, sí. muchos años. Después tenemos Malalcahuello, que también tiene sus fiestas costumbristas, y en cuanto a, en base a lo que hay en el lugar, por ejemplo, lo que se cultiva y lo que se recoge, como es el caso del piñón, que el piñón, o pehuén, como le llamamos, sí. Es muy bien aprovechado en distintos tipos de comida. Están los catutos, está el puré, están los piñones cocidos. Y bueno, es una diversidad de eso. Eso sí. Hablando solamente hasta Malalcahuello. Después pasamos el túnel de las raíces, que es uno de los túneles más extensos de Latinoamérica, que en este momento es unidireccional y para vehículos.
Y al otro lado está Sierra Nevada, que si usted viera Sierra Nevada cómo está, yo lo conozco desde que era cabro chico. Yo iba de vacaciones y a Sierra Nevada, y ahora parece un pueblo del oeste. Yeah. Las casas abandonadas, esas casas blanqueadas, la madera blanqueada, es madera nativa que no se pudre. Y de ahí llegamos a Lonquimay. Yeah. Y Lonquimay sí que tiene una fiesta costumbrista muy bonita, muy buena, que en base a la gastronomía, y es el consumo de la carne de chivo. La fiesta del chivo. Claro, el chivo, por ejemplo, ahí se hace en un sector que se llama el Valle de las Abutardas, se hace el asado más grande de chivo de Chile, según dicen. Ellos hacen una excavación con una retro, yeah, más o menos ancha así, a lo largo, póngale usted, 50, 60 metros, y una, dos, tres así, por ejemplo, y ahí hacen el fuego. Y plantan los asados así, parados, de chivo. Bueno, hay distintas maneras. Y bueno, nosotros hemos participado de esa en cuanto a ir a comer, ¿no? Así. Claro. Porque sí, a cantar no, porque no nos conocen mucho para esos lados. Bueno, a pesar que yo, mi niñez la pasé en Lonquimay. Yeah. Me estudié ahí en Lonquimay, conozco todo eso. Y bueno, fiestas como esa ahí de Lonquimay, muy bonitas. Después tenemos para arriba en Icalma. En Icalma, sí, también los mapuches, pehuenches, sí, también hacen sus fiestas costumbristas y lo hacen en base a toda la alimentación que ellos tienen. Así es. Mire, ya que ustedes conocen esa zona, ¿hay una fiesta de San Francisco de Manchuria? Pasado Curacautín. Pasado Curacautín, sobre el río Cautín, hay un puente que se llama Manchuria. Cruzando ese al otro lado, sí se hace una fiesta costumbrista. Fiesta costumbrista San Francisco de Manchuria. Ya, me han hablado, sí, algunas personas. Nosotros, que bueno, yo no he participado, pero sí me he informado respecto de esa fiesta. Que, ya. O sea, vamos a ir matizando. ¿Podemos cantar algo? Pero por supuesto. Sí. ¿Ah? ¿Qué podría ser? Canta usted. Don Sergio, ¿será cierto que le dice a la señora Magdalena, no me importa que no me quiera? Vamos a ver. No importa que no me quieras, amor, no me ha de faltar. Que no me quieras, amor, no me ha de faltar. No importa que no amanezca, de noche también se anda. No importa que no amanezca, de noche también se anda. Dos recuerdos tengo tuyos, uno alegre y otro triste. Dos recuerdos tengo tuyos, uno alegre y otro triste. El abrazo que te di y el pellizco que me diste. El abrazo que te di y el pellizco que me diste. Me caso contigo, lo juro por lo que quiero. Si no me caso contigo, lo juro por lo que quiero. Que me casaré con otra o me quedaré soltero. Que me casaré con otra o me quedaré soltero. Eso era. ¿Sería cierto aquello, señora Magdalena? Yo creo que no. Bueno, y a propósito de aquellos versos que escuchamos recién, ¿podría devolverle usted con una sonrisa simple de amor? Oh. ¿Será posible? Por supuesto.
Ya, lo escuchamos. Este es un tema que yo me aprendí hace varios años atrás. Es una habanera. Es una habanera y después la encontré en YouTube por el conjunto Graneros. Es una hermosa habanera. Así que la he cantado. Me gusta porque es muy linda. Llegaste tú a mi vida como las aguas llegan al mar. Esperan allá en lo alto, en lo alto, y luego se van. Esperan la primavera allá en lo alto y luego se van. Prendiste tú a mi pecho una esperanza, una ilusión. Daste aquí en mi pecho una sonrisa simple de amor. Sembraste aquí en mi pecho una esperanza simple de amor. Serás mi vida, serás mi llanto, serás mi encanto, serás, serás, serás mi llanto, serás. Serás mi todo, serás, serás. Tengo un campo de flores, de lindas flores pa' tu vivir, de dicha. Moriría si te tuviera cerca de mí, de dicha me moriría si te tuviera cerca de mí. Llegaste tú a mi vida como las aguas llegan al mar. Espera la primavera allá en lo alto y luego se van. Esperan la primavera allá en lo alto y luego se van. Serás mi vida, serás mi llanto. Serás mi todo, serás, será. Eso es. Una sonrisa simple de amor. Una habanera. Hermosa habanera. Preciosa, muy bonita. Estimados telespectadores, nos acompaña la señora Magdalena Jara y don Sergio Barrera, los tíos del folclore, cariñosamente así nombrados. Personalmente tengo el orgullo y el privilegio de recibirlos esta vez sin nuestra estimada
María Luisa Castro Uriarte. Sí, ¿quién sigue estirando sus vacaciones? Aprovechando que le queda poquito. Pero bien. Y que les manda saludos porque también los conoce. Y les tiene mucho cariño. Para ella, que disfrute sus vacaciones. Sí, pues tiene que disfrutarlas. Bien, vamos a ver un último video que habla de la fiesta de San Francisco de Manchuria en Curacautín, Lonquimay, novena región, que recién hicimos un alcance con don Sergio. Así que vamos a ver eso y lo conversamos. My past to the heart changing. Can you stay? Don't wash me out without you, baby. Don't wash me out without you, baby. Bien, ahí tenemos un video de la fiesta de San Francisco de Manchuria, que es una secuencia de imágenes, don Sergio, que, y señora Magdalena, desde que comienza tenemos música que no es de la región, no es ni siquiera chilena, ¿ya? Entonces, ¿por qué los he invitado a conversar? Porque ustedes conocen buena parte de Chile, han visto muchas ferias seguramente, y nosotros tenemos que defender lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, las costumbres de la gastronomía, las costumbres de la artesanía propia de la región. Nuevamente vimos juegos inflables, siempre voy a decir que son de otro ámbito de recreación, no es que sea negativo, no es parte de una fiesta costumbrista. En esto tenemos mucho que conversar con los amigos de las municipalidades, del Departamento de Cultura, que tienen que tener un norte claro de lo que es una fiesta costumbrista. ¿Es de la región, de la comuna o es chilena? ¿Ya? Entonces hay que tener claro qué significa hacer una fiesta costumbrista. Son costumbres. En este caso, en un sector de Lonquimay, y esta fiesta costumbrista es muy entretenida, le gusta ir a la gente. Vimos algo de folclore, vimos unos bailarines bailando cueca, fantasías cualquiera también, y vimos por ahí haciendo una figura, un caballo, ¿ya? Un jinete y su caballo. Pero si ustedes recuerdan en el entorno donde viven, y aquí voy a hablar por todas las comunas que nos ven a través de todo Chile, hay muchísimas comunas hermosas con costumbres y tradiciones preciosas. Y el visitante debe ir a conocer lo que ustedes hacen, cuáles son las costumbres, cuáles son, cómo es su vida, particularmente en el campo,
o su cultura de su comuna, de su región. Las fiestas costumbristas son una oportunidad también desde el punto de vista económico de trabajo para la gente del sector. Y eso también ahí los municipios o los gobiernos regionales hacen una buena ayuda. Pero hay que tener presente el norte, que es una fiesta costumbrista, destacar la cultura gastronómica, la cultura, las artes, la artesanía de esa comuna, de esa región. A ellos hay que darle más cabida y a los conjuntos de folclore. ¿Le parece? Me parece. Yo pienso que por lo que uno ve, sí, por lo que a veces le ha tocado ir o a cantar o a mirar, sí, ¿sí?, que como que se desvirtúa un poco eso de lo que es tradicional en los juegos, por ejemplo. Porque si esto sigue tanto plástico, resulta que el día de mañana los niños no van a tener idea, por ejemplo, de lo que es un trompo, más que lo que puedan ver en película. Sí. No tienen idea cómo se juega el trompo o al emboque. Al run run. Al run run, juegos, sí, antiguos que con los botones, pobrecitos, sí, se enredaban en el pelo. Sí. Pero eran nuestros juegos. Que había muchos juegos de niñitas. La payaya. La payaya, que a jugar a la pelota, pero unos juegos más de niñas que habían. Al luche. Sí. Eran juegos que uno se entretenía con una lata de lo que fuera, una piedra, jugando al luche, haciendo un montón de cosas que antes, sí, y hasta cuándo nos llegó eso, porque yo creo que nosotros mismos, las mismas autoridades, ¿cierto?, a medida que fuimos creciendo como pueblo, fuimos introduciendo otras cosas de afuera, sí, porque es natural. El progreso es el, sí, progreso, sí, pero fuimos dejando atrás y bastante atrás lo que era nuestro, lo que eran tradiciones, lo que hoy día, claro, tienen el nombre de tradiciones, sí, pero es muy poco. Usted mismo lo dijo, en un escenario puede haber un grupo folclórico, sí, o un par de cantores o cantoras, como usted quiera, sí, y el resto son puros grupos con música foránea. Sí, hay una cosa que nos llama la atención, don Sergio. Cuando uno recorre Chile y ve estos eventos, hay grupos, o sea, son productoras que los llevan en todas las ciudades, son los mismos. Entonces, ¿cuál será el crecimiento de la cultura? Realmente no necesitamos saber tanto para darnos cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo, pero muchos años atrás en Curacautín. Y ahí con mi esposa formamos un grupo folclórico al alero de la municipalidad. Sí. Y con ese grupo, el alcalde en ese tiempo, como uno lo dice en jerga común, era movido. Yeah. Así que nos llevaba, por ejemplo, para Fiestas Patrias a todas las inauguraciones de las ramadas ahí en Curacautín, sea en Malalcahuello, Manzanar, Rariruca, no recuerdo qué otros lados por ahí íbamos, y hacer la inauguración. Y en todas esas ramadas habían juegos populares. No estaban estos juegos inflables. Claro. Puros juegos populares, el palo encebado, la carrera del saco, la troya del trompo, y así de todo. Entonces, claro, se notaba que había interés por nuestra cultura. Sí, eso es muy cierto. Uno no puede negarse al avance del desarrollo, claro, ¿verdad? Sí. Y la influencia de otras culturas. Pero no porque eso sea así, uno tiene que desvalorizar la propia cultura, porque entonces no nos va a quedar nada para contarle a los demás, ¿ya? Entonces, hay que hacer, como dicen algunos, hay que hacer patria con lo nuestro. Hay que hacer patria. ¿Sí? ¿Se imagina usted? Yo no sé, pero si uno mira hacia adelante, yeah, a mí me encanta ver cómo bailan cueca, sí, cómo los niños están aprendiendo y se entretienen bailando cueca. Así es. Y les gusta aprender, sí, a bailar cueca. Sí. Yo lo he visto en los colegios, en los campeonatos, me gusta ver los campeonatos porque los niños van aprendiendo.
pero con toda esta música, ¿cuántas cuecas se tocan, por ejemplo, en una feria costumbrista? Yo creo que cada 2 horas se tocará un pie de cueca, un pie de cueca, son 3 cuecas. Sí. ¿Ya? Sí. Y hay muy poca gente que sabe a bailar, porque la gente en muchas partes no sabe, o baila la cueca a su pinta, como dicen, como yo cueca, la sé, como yo la aprendí. Eso es. Y de ahí, con suerte, con mucha suerte, y lo digo con bien responsablemente porque también lo he vivido en unos vals. Oh, por Dios. O alguna guaracha que de repente, uy, salió. Como que a la gente le da cosa porque es que yo no sé bailar esto. Así yo es. No sé bailar esto otro. Ah, ese es un problema de cultura. Entonces, ¿qué nos queda para más adelante? De cultura. ¿Qué nos queda? De la enseñanza básica, media y superior. Los jóvenes no saben, no conocen su folclore. Y los que lo conocen se van especializando y van participando. Claro que pero sí. Pero es un mínimo de ciudadano. Ahora yo entiendo y encuentro bueno, sí, por ejemplo, ya que una fiesta costumbrista, sí, como esta, se cierre con un grupo de ranchera o de cumbia para cerrar la noche, ¿cierto? Sí. O la madrugada. La madrugada, pero en el día a veces hay muchos grupos de ranchero, de esto, de lo otro, pero durante toda la jornada, y con suerte a veces hay un grupo, sí, que canta cuecas, algunas tonadas y todo, pero que la gente dice, ¡ay, qué aburrido! ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que esté el grupo arriba moviéndose, ya, y todo. Yo lo encuentro bonito, pero como para un cierre. Y en eso, sí, tenemos varios grupos muy buenos, yo conozco en la región y en otras, sí, muy buenos para, sí, eso, pero que son un espectáculo impresionante. Pero en el día, así como para estar todo el santo día. Con música ahora, que no es la típica, claro, que no es la tradicional, que no es la música de la costumbre chilena. Exactamente. Entonces, bueno, si queremos fiestas costumbristas, conservemos costumbres. Conservemos las costumbres. ¿Les parece? A propósito de buenas costumbres, ¿será posible la María? ¿Ah? Don Sergio, ya pues. Esta es una tonada aprendida de las cantoras de Piña en el Boom. ¿Dónde queda aquí la localidad? Piña en el Boom queda en la 9ª región, aproximadamente a unos 15 kilómetros de Lautaro, hacia, sí, sí, ¿ah?, el interior de la carretera panamericana, o ruta 5. Este tema, la María, yo lo aprendí en una oportunidad. Cuando mi papá trabajaba en ese pueblo y tuve que ir a representarlo a él, porque él era jefe retén, yeah, de carabineros, tuve que ir a representarlo a él en la cueca, porque el jefe retén típico que tiene que inaugurar la ramada. Yeah. Y ahí tuve que bailar cueca en representación de él, y ahí conocí un dúo, las hermanas Vélez de Piña en el Boom. Me acuerdo en ese tiempo, ellas cantaban, así como, por ejemplo, a ver cuáles de las antiguas. Bueno, cantaban a dúo y cantaban siempre en la ramada. Yeah. Y ahí le aprendí 2 temas que nunca más los he podido olvidar, que uno es una cueca, que es la lagartija, que se la he escuchado en versión de los hermanos Campos, y la María, que esa nunca más la he dejado de lado, yeah, porque es una canción picaresca. Yeah. Así que le voy a interpretar la María, recogida de la versión de las hermanas Belly. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 16 años. Ya, hace poco. Claro, sí, uno que es rayito. Ya, póngale, hermano. Yo me enamoré jugando de una María. Yo me enamoré jugando de una María. Pero cuando vi a mi suegra le dije vuelvo otro día. Pero cuando vi a mi suegra le dije vuelvo otro día.
China, decime así, te quiero a ti. Suegra tiene un defecto, ¿qué vamos a hacerle? Mi suegra tiene un defecto, ¿qué vamos a hacerle? Un ojo mira para el norte y el otro no se resuelve. Un ojo mira para el norte y el otro no se resuelve. Uija, ya va, China, decime así, te quiero a ti. China, decime así, te quiero a ti. Un viejo sin diente un día dijo al pan duro. Un viejo sin diente un día dijo al pan duro. Si yo te pillo la sopa, la vida no te aseguro. Si yo te pillo la sopa, la vida no te aseguro. La 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 China, decime así, te quiero a ti. China, decime así, te quiero a ti. Muy bonito el tema, a mí sí. Me gustó, y nunca lo he dejado de cantar. Bien pícara, ¿sí? Ahí hay una tradición también. Pues. Claro, canción. La famosa sopita de pan. Ah, ahora, ¿también? ¿Quién hace una sopita de pan? Yo creo que en la mañana, poca. Sí. O para, como dicen muchas veces, para arreglar la conducta. Sí. Después de haber pasado una linda fiesta. Eso son era. Tradiciones que no... La tradición... Sí, en pues. Mi casa mi madre hacía pancito, sopita... Sopita de pan. De pan, y por oh, Dios, que quedaban ricas. Con los aliños del caso. De campo, con las verduras de cabros, chicos, miércoles, sí. Otro poquito. A propósito de cosa tradicional, ¿la nagüita la trajo? Sí. Esta tonada es de Esther Soré. Esther Soré. Así que le vamos a pedir a la señora Magdalena que nos... Interprete entonces la nagüita. También esta tonada la canta la Clarita Solovera. Sí. Uno siempre tiene que saber de quién son. De dónde viene. De dónde viene, ¿cierto? Sí. Y esta canción creo que fue una de las primeras tonadas que yo aprendí cuando. Él me enseñó a tocar. Ah, ¿verdad? Guitarra. Sí, la historia de que usted llevó una amiga. Sí, que no, tenía o sea, un amigo no, que no, él me enseñó afinaba la guitarra. Yo, exactamente. Claro, y su amiga. Y al final. La amiga se llevó la guitarra afinada y usted se llevó el afinador. El afinador. Hasta el día de hoy no lo suelto. Ya. No, y esta fue. Me acuerdo que fue una de las primeras tonadas que yo me aprendí porque en esos años sí. En la radio había mucha música folclórica. Sí. Y usted sabe que había que no teníamos cassette, que pudiéramos decir, había que estar en la radio a veces, escribiendo rápidamente. Escribiendo rapidito. Memorizando. Así, memorizando, así. Vamos. Con la nagüita. Ay, rosa, baja la pierna que se te asoma la enagua. Mi
mira que a los que te miran la boca se les hace agua. Mira que a los que te miran la boca se les hace agua. Pero que clarita va corriendo el agua. Mira que blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Ayer lavando en el río debajo de las pataguas, te remangaste el vestido y se te asomó la enagua. Te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Pero qué clarita va corriendo el agua. Mira qué blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Me dijo un día, cuando me vaya mi hijita, hágame un escapulario con la punta de su enagüita. Hágame un escapulario con la punta de su enagüita. Mira que clarita va corriendo el agua. Mira que blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Ahí estaba la enagüita, que hizo muy conocida Esther Soré. Sí. Y Clarita Solovera. Exactamente. Señora Magdalena, don Sergio, vamos a hacer una pausa y volvemos muy luego. Muchas gracias. Espectadores, nos volveremos a encontrar la próxima semana con el oficio de Marketing, Comunicaciones, Relaciones Públicas, Asesorías y con nuestros amigos, a quienes son nuestros patrocinadores. Los esperamos el próximo jueves y durante el mes de febrero a las 21 horas, de 21 a 22 horas, con Mis Tradiciones Chilenas. Agradecemos la presencia de la señora Magdalena Jara, de don Sergio Barrera, los tíos del folclore. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y con ustedes nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Y nos vamos cantando. Ay, el amor de Teresita Rodríguez Leiva. Así es. De Chacareros de Paine. Muy bien. Así, vamos.
enamoré, por fin me enamoré, hasta el punto de perder la razón. Ay, cómo late este pobre corazón, cuando se junta el deseo y la pasión. Me enamoré, por fin me enamoré, hasta el punto de perder la razón. Ay, cómo late este pobre corazón, cuando se juntan el deseo y la pasión. Ay, el amor, qué lindo es, a veces duele, pero qué hermoso es querer. Ay, el amor, qué lindo es, a veces duele, pero qué hermoso es querer. Yo me entregué en los brazos del amor, es tan lindo lo que puedo sentir. Estoy segura, no me voy a arrepentir, porque el amar es mi promesa hasta morir. Yo me entregué en los brazos del amor, es tan lindo lo que puedo sentir. Estoy segura, no me voy a arrepentir, porque el amar es mi promesa hasta morir. Ay, el amor, qué lindo es, a veces duele, pero qué hermoso es querer. Ay, el amor, qué lindo es, a veces duele, pero qué hermoso es querer. Ay, el amor, ay, el amor, qué lindo es, qué lindo es, a veces duele, pero qué hermoso es querer. Ay, el amor, qué lindo es, qué lindo es, a veces duele, pero qué hermoso es querer.